hemos vivido la situación o enfrentarnos con padres que bueno, evidentemente vienen al hospital para que curemos a sus hijos. El insistirles en que es importante continuar la educación, al principio no se entiende. O sea, es como capítulo de varios. Se acaba de diagnosticar un niño de una enfermedad grave, la vida se para. Lo de menos es el colegio. Entonces, con el paso de los años nos dimos cuenta que, bueno, que si complicado para un niño es tener una enfermedad de la que vamos a curarle, en una inmensa mayoría de los casos, lo que no puede ser es que ese niño vuelva al colegio y ya haya perdido el curso, y tenga que repetir, y tenga que encontrar amigos nuevos, y su vida haya sido un paréntesis durante la enfermedad. Entonces, por eso es importante entender que el niño es un niño, no una enfermedad, y que un niño tiene que ir al colegio, tiene que educarse, tiene que crecer en el medio de una enfermedad o en el medio de las circunstancias de la vida que sean, ¿no? Y ese es nuestro trabajo como mayores, ¿no? Y luego también vivimos desde el lado del colegio, el otro aspecto, ¿no? El del colegio que, ante una enfermedad grave de un niño, decide regalarle a ese alumno las notas. Y entonces, vale, no pierde curso, pero sí que es verdad que eso luego tiene secuelas importantes en su formación académica y en su desarrollo como persona, porque los niños no quieren que le regalen las notas, ¿no? No quieren darse pena, ni dar pena, ni nada de eso. Con lo cual, pues, por eso es importante. Es importante también, Blanca, porque nosotros sabemos que va a pasar por un momento muy complicado y que no lo va a tener igual de fácil que el resto de los niños que no están pasando por la situación que él pasa, ¿no? Pero es posible, y tenemos unos profesores que se van a encargar de hacer lo posible porque saben, están acostumbrados a hacer eso, a educar. Entonces les van a dar las herramientas necesarias, van a contar con todo un equipo de profesionales que confía en ellos y van a darles el rol de profesor y de estudiantes. Porque al final entran como pacientes, pero se les considera al final alumnos o estudiantes.